Hola, bienvenidos al canal Fénix en Carretera. Nos encontramos en la población de Tibasosa, aquí en Boyacá. Una población muy bonita, pero muy bonita. A veces uno escucha esos nombres y cree que son pueblos muy pequeños y realmente son pueblos no pequeños, medianos y de una infraestructura muy bonita. Así que aquí vamos a iniciar el recorrido. Vamos con el viaje número 15 en este de pueblos de Cundinamarca, Boyacá y Santander. Y nos dirigimos hacia Nopsa. Así que les muestro rápidamente la plaza de Tibasosa. Aquí pueden ver una plazoleta muy bonita, grande también, muy colonial. Unos jardines muy bonitos, restaurantes, la iglesia de Tibasosa. Y todo aquí muy bien organizado, una fuente muy bonita. Realmente este parque consideraría que de los que hemos visto, más allá de que Villa de Leyva, el parque es muy grande y es la zona de repente de más estatus, por llamarlo de alguna forma, donde la gente considera que es el sitio preferido desde el interior de Colombia, desde Bogotá, para pasar fines de semana. Creo que esta plazoleta, incluso entre una combinación de tamaño y bonita, podría superarla. Así que desde aquí, desde Tibasosa, comenzamos con el recorrido. No se olviden suscribirse al canal, estar pendientes de nuestros videos, activar la campanita de notificaciones y vamos hacia el pueblo número 15, Nopsa. Comenzamos. Bueno, vamos a salir entonces aquí de Tibasosa, parque principal, y continuamos. Entonces, avancemos. Nos dice que tenemos que salir del parque aquí a mano izquierda y nos vamos hacia Nopsa. Nopsa está a 17 kilómetros, pensamos que estaba más cerca, y 28 minutos, así que pues vamos a ver, arrancamos. Bueno, aquí tomamos la vía principal ya, entonces vamos rumbo hacia Nopsa. Hay que dar como una vueltica, no en línea recta, sino que para coger la vía hay que dar como una vuelta. Y pues a 14 kilómetros únicamente está Nopsa. Así que vamos hacia el destino número 15. Seguimos. Bueno, aquí en el recorrido la vía entra por Sogamoso, entonces ahí ven, bienvenidos a Sogamoso, que es el siguiente destino. O sea, ahora en el próximo video pues vamos a ir de Nopsa a Sogamoso. Por lo pronto, de hecho, ahí ven lago de Tota, laguna de Tota, es el siguiente a Sogamoso, así que todo este recorrido lo vamos a continuar y en este caso vamos a seguir
derecho y vamos a atravesar un poco Sogamoso para ir hasta Nopsa, que nos recomendaron esa población. Vamos a ver qué ofrece Nopsa y continuamos con nuestros viajes. Aquí ya en plena zona urbana de Sogamoso. Seguimos. Vamos en el trayecto hacia Nopsa y nos encontramos una planta gigante ahí, y al acercarnos nos damos cuenta que es de Holcim, una planta de cemento. Y todo esto es lo que necesitan. A veces la gente está en contra de estas cosas y tal, y no entienden que todas estas industrias generan empleos. Entonces estas industrias tienen sus propios controles ambientales y de esta forma pues se hacen sostenibles. Esto lo encontramos llegando a 1.6 kilómetros de Nopsa y pues esta planta gigante. Mientras tanto, el GPS nos dice que Nopsa ya está ahí muy cerquita, a 1.5 kilómetros, y vamos a continuar, no sin dejar de filmar un poquito la planta de cementera. Y ya vemos un primer anuncio que dice Nopsa, así que ya estamos muy cerquita y esto nos indica el pueblo. Vamos a ver si podemos parar a desayunar en algún lugar, porque no lo hemos conseguido, y que nos vaya mejor que en el desayuno anterior que ustedes pudieron ver. Seguimos. Bueno, ahí vemos, aquí vemos un anuncio de Nopsa, parque principal, una iglesia bonita. Vamos a ver si podemos parar. Un parque que está bonito, sí, y aquí hay un parqueadero, así que no le demos más vueltas. Y contra el murito. Y en este momento vamos a mostrarles la plaza central de Nopsa, no sin antes mostrarles aquí un visitante. Hola, ¿cómo está, chaperrito? ¿Me vas a morder? Muy bien. Entonces,
Aquí está una iglesia muy bonita en Nopsa. El carro está parqueado por allá. Encontramos la alcaldía de Nopsa, el palacio municipal, un parque que también está bien, con arbolitos bonitos, todos estos parques. Y nos ha llamado mucho la atención, y es que encontramos que en Boyacá pues hay un sentimiento muy fuerte, positivo sobre su cultura. Entonces la defiende mucho, entonces casi todas las noches hay eventos en todas las plazas, y eso pues habla muy bien, muy muy bien de las poblaciones que estamos visitando. Así que con esta imagen de Nopsa, está nublado, entonces poco se puede ver hacia otros lugares, pero aquí tienen el parque principal de Nopsa. Recuerden que si están interesados en continuar viendo estos recorridos, simplemente los invitamos a que se suscriban al canal, comenten, díganos qué rutas quieren ver. Ya en Colombia hemos avanzado muchísimo en rutas. Pronto se vienen recorridos en el exterior, probablemente Europa, a mediados, a inicios del 2023. Ya estamos en octubre, o sea que va a ser muy pronto. Y no se vayan sin dejar su comentario, su manita arriba, y activen las campanitas de notificaciones. Nos vemos en el siguiente video rumbo Nopsa Sogamoso. Nos vemos.